Hola de nuevo, bienvenidos a otro vídeo. Vamos a ver un combate, esta vez de Underused, porque bueno, me apetecía más que Overused. Bueno, es una categoría que he jugado muy poco, así que tampoco tengo mucha experiencia. Mien Shao, he hecho sorpresa al matcha, me ha cambiado como veis, patada salto alta, porque Suicune me putea bastante. Escaldar, oh, siempre quema. Es que rabia, que siempre queme. No tiene un 30%, esto tiene un 100%. Bueno, como veis, Victini, Electivire, prediciendo un trueno, pero no he hecho trueno, he hecho psíquico, prediciendo que saca el Electivire. Saca Mew, esta vez sí que me hace una buena predicción, no había hecho psíquico. Y hago llamarada y fallo. Movimiento sísmico, que no sé por qué lo hace, debe ser defensivo, porque si no, no lo entiendo. Aquí nos vamos intercambiando golpes, como podéis ver. Yo llamarada, con casi 100% de precisión, con la habilidad y el movimiento sísmico. Él termina, Mew termina con Victini, con el movimiento sísmico. Y saca a Miss Magius, un gran Pokémon, me gusta muchísimo. Este set es un set creado por mí, no he visto en Smogon. Y bueno, es un set medio defensivo, menos medio atacante. Le falta un poco de ataque quizás, pero bueno. Consiste en quemar, sobre todo los físicos, va muy bien. Además, tiene la máxima velocidad para poder hacerlo a todo el mundo. Continúo con sustituto y estoy haciendo que se queme para esperar a que llegue al 30%, porque antes he hecho el rayo, como habéis visto, y le he quitado un 30% aproximadamente, y quería esperar a que llegase al 30% menos para vencerle de un solo ataque. Aquí cambio, saco a Bronzong, prediciendo el enfado, como bien he hecho, tóxico para envenenar. Siempre va bien envenenar a los rivales. Aquí saca Mew, girobola, de un girobola lo mato, así que debe ser de velocidad el set ese de Mew. Aquí sí que no me la juego. Bronzong no tiene nada que hacer a Suicune, así que cambio al Miss Magius, lo sacrifico y saco al Heracross. Mega Cuerno, y bueno, se activa la habilidad, que ya sabéis cuál es, la de autoestima. Y aquí cambio. Bueno, no sé por qué me he hecho puño, ya lo podía haber hecho. Bueno, no, es que me parece que no tiene puño dinámico, pero bueno. A Bocajarro, termina con Bronzong. Debe de tener agallas en la habilidad de la otra habilidad, porque si no, no tiene la, ¿cómo se llama?, puño dinámico. Bueno, aquí vemos como a Bocajarros, si, suficiente para terminar. Tengo poca defensa ahora mismo, pero pensaba que no sería Scarf, Flygon, pero sí, ha sido Scarf, efectivamente. Es Aguacatoxis, que puede resistir, y he hecho crítico ese tajo aéreo que me dará la victoria. Y ahora aquí retrocede y termino con el combate con un tajo aéreo. Y bueno, espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente vídeo. Registraros. Pon un me gusta si te ha gustado y suscríbete, que nos va bien a todos. Y nos vemos.